Nuestra presencia en la cárcel del 15 de Azua tiene como objetivo acompañar al equipo del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República en una pesquisa que hemos decidido hacer para poder revisar y ver con nuestros propios ojos lo que sucede en algunas de nuestras cárceles, de manera particular en aquellas del viejo modelo. Y hemos encontrado junto a todo el equipo un sinnúmero de dispositivos que habían sido insertados de manera ilegal, entre ellos celulares, sustancias prohibidas, entiéndase drogas, cuchillos y otras armas blancas, entre otros efectos. Desde luego, esto tendrá vías de consecuencia como lo manda la ley y asimismo podemos indicarle que todo esto forma parte del plan de humanización del sistema penitenciario, donde no solamente nos hemos propuesto acabar de una vez por todas con el hacinamiento en que viven nuestras cárceles, con más de 12.000 internos en hacinamiento, sino también tomar todas las medidas de control y seguridad para que las personas que estén dentro estén en un ambiente que los dirija hacia la reinserción y no a convertirlo en personas todavía peores de lo que entraron, como ha sucedido por muchas décadas.